Ya. Esa es la técnica. Como para bajar siempre lo hago en reversa porque si lo haces para adelante te va a ir así. Y si miras para abajo igual es inclinado. Vamos a grabar para abajo. Sí, igual al ver el tamaño del auto abajo se ve que es inclinado. Sí, de hecho, es bien. De hecho, de abajo se nota mucho más. Sí. Vamos. Arriba, en el tercero, lo que solemos hacer cuando llego para allá, algo que yo le pedí a la terapeuta en realidad, que estoy practicando subir cunetas de veredas. ¿Ya? Si te fijáis, el torso sí se me va para adelante. ¿Sí? Pero yo no tengo problema en quedar así, si quiero, total, puedo levantarme de nuevo. Mientras tenga el cinturón, me siento como muy seguro. Este último mes he estado como trabajando ese tema y por lo menos ya cada vez me sale más seguido. Porque antes me salía, no sé, pues lo intentaba 10 veces y me salía una. ¿Has estado practicando? Ahora me sale más de la mitad de los intentos. Es que así es, pues. Sí, pues sí, es cosa de práctica. Y sí que voy a llegar a practicar más. Si te fijáis, en un momento casi me voy para atrás cuando estaba bajando. Sí. Pero todo eso ha sido como práctica del Willy, que va así y todo eso lo puedo manejar puro tronco y bracito. De hecho, ni siquiera brazo. Si te fijas, lo tomo con los próteos. Es solo tronco. La subida de cuneta tiene 3 pasos. Según yo, lo voy a dividir solo en 3 pasos y es facilito. El primero es como agarrar carrerilla, tomar como impulso. El segundo es hacer como el wheelie, que es como el salto, levantar las ruedas chicas de adelante. Y el tercero es cuando topas, pegar el tirón de las ruedas hacia arriba para subir, digamos, lo que falta de la derecha. Todo eso no lo podía hacer ni cagando. Antes ha sido todo gracias a la terapia. ¿Y eso lo aprendiste? Sí. ¿Dónde? Entre Teletón y practicando yo mismo en realidad. ¿Y quién te enseñó eso? El Willy. Lo practiqué la primera vez que hice un Willy fue con Gabriel. Y de ahí empecé a practicarlo yo mismo. Bueno, 6 de 6. Ya. Yo siento que de a poco lo voy teniendo como más dominado. Si falláis en uno, ya no te sale. Puede ser el que sea. Si no agarráis suficiente carrerilla que hay frenado. Si por ejemplo el Willy lo haces muy antes, ¿ya? Topas. Si lo haces muy después, no llegas a subir. Ahí la falla en ese, si te fijas, el haber hecho el Willy muy tarde. Si lo hago muy tarde, topo. Si lo hago muy antes, quedo también abajo. Ajá. Y si el último tirón lo haces demasiado fuerte, te vas como muy para adelante, que me ha pasado. O si lo haces demasiado suave, no alcanzas a subir. Entonces hay que hacer los 3 pasos perfectos. 7 de 8. Después. Cuidado. Bueno, 9 de 10.